me debe una, pero no voy a traicionarlo para quedar en paz. Lisbeth. Sí. He oído hablar de ti. Siempre me he defendido sola, por lo que sé. Pensaba que tú también podías hacerlo. Nadie puede defenderse solo hoy en día. Lo siento, pero no me interesan vuestras aventuras. Sin embargo, no te voy a dejar tirada. Soy así de generoso. Conozco a una mujer, Lorena. Seguro que ella está interesada en escucharte. Hay un precio para nuestras cabezas. ¿Y sabes cuál es? Nada. ¿Has sabido algo de Orión durante todo este tiempo? ¿Recuerdas a Nefael? Hace 2 años. Un mal encuentro. Íbamos solas. Una vez muerta, le amputaron 2 dedos como trofeo. Pero aún la visito, en un lugar que solo ella y yo conocemos. Fue Orión quien lo hizo. Me la he visto desde entonces. Aunque a veces lo deseo, a pesar de lo que eso me impulsaría a hacer. Estaba con el agua al cuello. Pensé que eso sería suficiente. Pero no fue así. Se buscó sus problemas. Como de costumbre, siempre que está sola. Malas noticias, ¿verdad? ¿Nos conocemos? Ahora sí. Los buenos nunca se retiran. ¿Quién eres tú? Quien se va a ocupar de que cumplas con tu última misión. ¿Crees que si no lo haces tú, siempre habrá alguien dispuesto? Cierta ocasión leí: el infierno es la imposibilidad de la razón. Así es como se siente en este mundo, como prisioneros en un infierno sin razón. Todo es tan relativo en esta prisión. Estamos obligados a habitar en ella. Queremos sobrevivir. Pronto llegaremos. ¿Nunca hablas de Orión? Simplemente no es asunto tuyo. Todavía me queda 1 hora, por lo menos. ¿Y cómo es que te has quedado hasta tan tarde, ¿no? Mañana presentan un performance en esta sala. ¿Pero tú qué quieres? ¿Boicotearme el trabajo, papá? ¡Ey! No te calientes. ¿Quién sabe si has cerrado ya? Hace 3 horas.
gente feliz no tiene historias. Jungfrau, debemos decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Hasta la vista. Se separaron. Dejaron correr el tiempo. Se esfumaron. Como me dijo una de vosotras, a quien llevé a la mansión sombría, sois como novias en la oscuridad.